los de pelotón. Buenas noches, ¿esto es una disco? ¿Cómo? ¿Esto es una disco? ¿Una disco? Sí. Ah, no, sí, va a ser la casa de la Raquel Calderón. La gallina que te carea, el estanque con el huevo. La gallina. ¿Sabes qué? La verdad que, bueno, fue una broma lo que le dije yo, sí, la verdad que no es una disco ni tampoco la casa de Calderón. Lo que pasa es que, bueno, me presento, yo soy Mickey Perry Jackson, el rey del lollipop, y ¿quién es usted? Yo soy Ángel Alvarado. ¿Ah? ¿Y qué lugar es este? Bueno, chiquillos, tranquilos, no se muevan ustedes, quédense ahí nomás, quédense ahí. En estos casos, yo soy el más hediondo, el más idóneo para decir esto, ¿ok? Esto tiene que ser con calma, no hay que apurar la cuchara porque le voy a dar un ataque y se puede morir, ¿ok? Así que tranquilítenos para no darle golpe fuerte, ¿ya? Por favor, ¿alguien puede decir qué pasa y dónde estoy? A ver, ¿cómo te lo explico? Lo que pasa es que tú estás como un poquito morida. ¿Qué? Sí. ¡No! Sí. ¿Y cómo? Bueno, te moriste vos. Lo último que recuerdo es que yo estaba en el balcón y me caí. A ver, momentito. ¿Usted es la Angie o es la Arenita? ¿Ah? Porque estoy medio confuso con esto. Lo que pasa es que yo estaba, ¿sí?, en Japón carreteando en un departamento. ¿Ya? Me asomé a un balcón. ¿Ya? Y me caí a una piscina llena de pirañas. ¿Y se la comieron? ¿Quién? ¿Los japoneses? ¿Cómo? ¿Quién? Estaba en Japón carreteando en un departamento. Sí, pues se cayó la piscina con las pirañas y se la comieron. Sí. Sí. ¿Se la comieron? ¿Qué, los japoneses? ¡No! Las pirañas. Bueno, también, pero ¿me va a dejar entrar a cero, sí o no? ¿Me va a dejar entrar a cero, ¿no? Sí o no? ¿Me permite un segundito, por favor? Permiso. Este libro, ¿cierto? Gracias, compañero. Está al revés. ¿Ah? ¿Al revés? Sí. ¿Ahí? ¡Ah, al revés! ¡Qué buena la talla! ¡Ay, sí, no! A ver, vamos a ver al tiro. Angie, ¿no es cierto? Angie, aquí está. Angélica. Angie Alvarado. Aquí está. Bueno, dice que usted de chiquitita fue muy inteligente. Eso es verdad. ¿Y qué le pasó? No me jodas el perfil, pues ya, escuchaste. Estúpida. ¿Sabes qué? La verdad que no tengo mucho antecedente. No, ¿sabes que no está en la lista? La verdad que no está en la lista, pero ¿me puedo llamar a mi jefe para que venga y preguntamos bien? Ya. Gracias. ¿Hello? Ah, sí. Jefe, ¿por qué no viene para acá, por favor, a arreglar un problemita que la Angie no está aquí en el libro? Venga para acá, por favor. Aquí lo espero. Ya, gracias, chao. ¿Qué pasa? Interrumpiste justo cuando me iban a revolotear las alitas. Agrandado el bombo fija. Jefe, qué bueno que llegó, porque lo que pasa es que la señorita que está ahí quiere entrar para adentro. Y la verdad es que yo la estaba revisando acá en el libro. ¿Quiere entrar al cielo? Sí, y la verdad que, mira, acá no está, la verdad que no está, no sé qué podemos hacer. Oye, ¿pero buscaste en el diario La Cuarta? ¿Sabes qué? No, busqué la de La Cuarta. Pero igual, no importa, como yo estoy a cargo de esto, va a tener que esperar, señorita, su turno, porque, mire, tenemos varias personas esperando entrar también acá, y la verdad que hay que esperar, pues como, bueno, ese caballero que está ahí, el Freddie Mercury, lleva años esperando que le entreguen la visa para entrar al cielo. ¿Lleva años, caballero, acá? Sí, muchos años. ¿Y qué hace usted aquí para no aburrirse mientras espera? Yo canto y bailo. A ver. Música, maestro.
rancho más. Oh, oh. Música, maestro. I want to break free.